Daniel, contanos cuál es la situación la que se está viviendo acá en Claypole hoy. Se presentó hoy el municipio con un mandato especial de los propietarios de la tierra y del Instituto de la Vivienda para nivelar y limpiar la fracción tendiente a iniciar los trabajos de construcción del barrio de viviendas que está preestablecido a realizar aquí. Daniel, hemos visto en estos días numerosas tomas en Almirante Brown. Y después lo que vemos es patrulleros que tienen que quedarse cuidando las tierras. La pregunta que surge cuando uno ve esto inmediatamente es, ¿qué pasa con los dueños? ¿No se hacen responsables si uno tiene un terreno y no tiene la vereda, no lo tiene cerrado, tiene que pagar una multa? Esta gente tiene hectáreas y hectáreas que son algo, obviamente un bien que está hecho para ahorrar y demás, y no pagan nada, no se hacen responsables. Sí, es una realidad que tiene no solo Brown, sino todo el Gran Buenos Aires. Desde Apremios Municipal nosotros estamos trabajando para la intimación, no solo de esta fracción, sino de otras fracciones, tendiente a que la ocupación, el uso, más que la ocupación, el uso de la tierra sea en forma ordenada y organizada. En este caso puntual estamos trabajando en eso. ¿Se está trabajando en un censo de tierras con propiedad especulativa, como este caso, y que no estén guardando ningún tipo de parámetros de ordenanzas municipales y demás? Porque hay una ordenanza de cercos y veredas, sin ir más lejos, acá no hay nada hecho. No, hubo, fue levantado, robado y demás. Entregaron la documentación hace 10 años con la denuncia policial. Un predio deportivo en un momento, después hubo un cerco, con alambrado olímpico, se perdió, se robó, se destruyó. La realidad es que estamos abocados a encontrarle solución al tema. La preocupación de los vecinos es genuina, la necesidad de tierra de otros vecinos también es genuina, y la responsabilidad del municipio para darle un uso ordenado y organizado a la tierra también lo es. ¿Cuál es la realidad? Digo, se ha hecho censo, soy gente de Almirante Brown, lo que se decía es que hay gente que viene de otros municipios. Hay un poquito de todo. Hay organizaciones sociales que intervinieron en la toma. ¿Se sabe cuáles son? El FOL, una de ellas. Sí. Sí. Hay mesas de tierra de algún municipio vecino, según dicen, que preferiría no mencionar el municipio, o los dos municipios, porque no lo tenemos chequeado definitivamente. ¿Uno es Malvinas Argentinas? Puede ser Malvinas Argentinas, hay gente de Quilmes, hay gente de Flores Chovarela. Uh-huh. Los dichos de popular, los dichos de la gente. Sí, sí, y hay vecinos que tienen a sus hijos sin tierra y que espontáneamente también tomaron su pedazo de tierra. Uh-huh. Hay además todo un tema detrás de estas tomas muchas veces. Lo que nosotros hemos denominado desde el diario el negocio o el trabajo de vivir de la toma. El tipo que toma, la vende, toma, la vende, se va a otro lado, toma, la vende. Sí. ¿Se va a hacer un censo? ¿Hay un censo? Porque bueno, me parece que si alguien ya tomó una tierra y toma otra, evidentemente lo que está haciendo ya es robando, porque está, tiene una propiedad. Y la especulación que se da atenta contra la necesidad genuina de la gente que no tiene dónde vivir. Hoy desarrollamos aquí una ampliación del censo que Desarrollo Social tenía y tenemos una base de datos que seguramente va a ser sobre la cual nos vamos a sustentar para ubicar a las familias que no tienen dónde vivir. ¿Eso es para las familias de Almirante Brown o para todas las familias? En este caso puntual, para los vecinos de Brown y de Claypole, que son, ajá, los que están asentados aquí. 4 hectáreas se han liberado hoy a la mañana, sí. El resto quedan otras 8 más o menos. Y estamos charlando con los vecinos para que las obras que nosotros tenemos que hacer sean ejecutadas en el menor tiempo posible y la resolución del tema sea también en el menor tiempo posible. ¿Cuál es? O se construye el barrio del Instituto de Vivienda, para eso hay gente de provincia que está trabajando aquí en este momento, y la otra alternativa es poder provocar un loteo social y subdividir la tierra en forma ordenada. Bien, ¿la responsabilidad de los dueños de la tierra existe? ¿Hay? ¿La hay? ¿Cómo es la cosa? Los dueños estuvieron hoy aquí, los apoderados del gremio Luz y Fuerza estuvieron hoy aquí por la mañana. Sí, existe, sí. Sí, y ellos se van a hacer cargo de lo que le corresponde, pues supongo que deben tener algún tipo de responsabilidad. Por supuesto que tienen responsabilidad porque son los titulares y
tienen responsabilidad en cuanto a pagar la tasa municipal, el impuesto provincial y mantener la fracción en condiciones, cosa que no lo habían hecho. Exacto. Muchas gracias. Por nada.